Esto es la basura semanal. Leti, qué tortón, ¿eh? ¿De quién se trata? ¿Vicky Zipolitakis? No. No, Messi, mirá nada, no. Celeste, se te nota incómoda, ¿te querés ir? ¿Qué? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos. Cumbia, mujer santa. Relatos salvajes. No, Gilda. Hizo un curso sobre Sarmiento. Macri, que lo de Sarmiento, el máximo que sabe de Sarmiento, es que arranca en 11 y termina en... ¿Cómo es? ¿Dónde termina? En el oeste, Merlo. No me acuerdo. Él es uno de los más grandes dealers de aceite de oliva que hay en el país. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy usando esta remera, que es la que a veces uso para dormir. ¿Alguno tiene algún problema? Si alguno tiene un problema, me pueden mandar un mail a chupamela@gmail.com. Acaban de escuchar un pitido que se debe a que YouTube me anda desmonetizando videos por la manera en la que me expreso. El sistema detecta las malas palabras, pero no detecta los chistes que hago. Por lo tanto, voy a cambiar mi manera de hablar, pero no los chistes. Es medio raro, porque yo ahora te digo, ¿cómo sabes que a tu hermana le vino la regla? Porque a tu padre le cambió el sabor del pene. Y YouTube te dice, ah, dijiste pene, bien, que vengan los niños. No. Semana llena de quilombos. Vamos a arrancar con el escándalo de Horacio Kavak. Porque la mujer de Horacio, después de 27 años de puro amor, se enteró de que es cornuda. Bueno, cosas que pueden pasar. Horacio hace un tiempo había tuiteado, ¿se dieron cuenta que hace 6 meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar? Sí, para ir a cagar a su mujer. La pareja de Horacio, Verónica Soldato, que no es su esposa, descubrió que de la frente le salían 2 cuernos enormes cuando Kavak le dio su celular por voluntad propia. En las escondidas, este boludo se escondía debajo de la alfombra. Lo que todo hombre infiel nunca debe hacer, darle el celular a su mujer. Te lo dice alguien que... fue cornudo mucho tiempo. Verónica ve un mensaje comprometedor en el celular y escuchen esto. Kavak le saca el teléfono, pero ella se lo vuelve a sacar y se va corriendo a otra habitación porque él todavía no puede correr rápido ni reaccionar mucho, haciendo alusión a la recuperación de Horacio de COVID-19. Bilardismo puro, señoras y señores. Aprovecharse de una enfermedad, la banco. Como la esposa de un ciego, ¿no? Que le dice, te volvés a portar mal y te cambio los muebles de lugar. Verónica le dejó el celular en las escaleras y le dijo, dale, subí, anda a buscarlo, dale. Ay, pero tengo mal los pulmones. Ah, no hay pulmones sanos, no hay celular, ¿eh? Se imagina la mujer de la nata, ¿no? Le agarra el celular, sale corriendo a la cocina hasta que la alcanza. Leyó todas las conversaciones, le hizo una copia de seguridad y se vio una serie en Netflix. La mujer, encerrada en el cuarto, comenzó a leer todo y Horacio Kavak agarró la compu y empezó a borrar todas las conversaciones desde WhatsApp web. La mujer no se avivó que podía cerrar la sesión de WhatsApp web desde el celular, estuvo floja, uno a uno, pero claro, supuestamente eran 594 amantes. Hoy es domingo 2 de mayo, son las 12 y cuarto. Horacio Kavak sigue borrando conversaciones. La mujer dijo, necesito que todo el mundo se entere de esto. ¿Y cuál es la mejor forma para hacerlo? Contándoselo todo a Ángel de Brito, que es más buchón que olor a Glade en el baño, porque divulgó la información en menos de un segundo y ya hay 5 supuestas amantes. Una fotógrafa, una azafata, la vestuarista de polémica en el bar, Mariana Bray, panelista de Los Ángeles de la Mañana, y Rocío Oliva, ex de Maradona. Y supuestamente esto es solo el 15%, así que seguramente tu vieja también está involucrada. En el próximo censo, una de las preguntas va a ser, ¿fuiste amante de Horacio Kavak? La mujer despechada dijo, esta noche le voy a poner los cuernos a toda la capital federal. ¿Qué vas a hacer? Me voy a acostar con mi marido. Quizás uno de los amantes de Horacio Kavak fue Piñón Fijo porque se comió un payaso y en Twitter comenzó a tirar chistes. Imagínense cómo se habrá reído la mujer, ¿no? La mujer se reía, pero cuando imaginaba cómo le apuñalaba. Puso, ¿te acostaste con puntitos suspensivos? No. Complete con el nombre que quiera, copiar y pegar. A ver, ¿te acostaste con mi mamá? No. Menos mal, boludo. Después puso, levante la mano quien supuestamente no se acostó conmigo. Ah, Horacio Kavak. Yo pensé que estabas hablando de Listorti. Como pueden ver, cada vez que aparecía un amante, Horacio Kavak lo negaba, como hizo por ejemplo con Rocío Oliva. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva. El único contacto físico que tuve con Rocío Oliva en todos estos meses es este. ¿Fisting, Horacio? ¿Pero por dónde se lo metiste? Pero a mí me dio besos. Nosotros... A vos, Rocío, te saludaba con besos. A mí me saludó siempre con el puño.
Chiche, a vos te saludaba con un beso porque sabía que eras de riesgo. Te quería asesinar, básicamente. ¿Te imaginás? Hola, ¿cómo va? Hola, hola, hola. ¡Chiche! ¿Qué haces, querido? Rocío Oliva se recalentó y llamó al programa de Yúdica diciendo: mira, a mí me acusan de drogar a Maradona, de usarlo para sacarle toda la guita, pero que digan que estuve con Horacio Kavak, no lo puedo permitir. Bien, me parece que lo aclare Horacio, pero no me conformo aún, porque me parece que está tirando para todos lados. Dice ayer Belén, hoy Rocío. Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner, decir a la mujer con quién la engañó. Así deja de ensuciar además mujeres. No todos los días, va a ser una mujer distinta. Y yo no tengo por qué comerme este garrón, Mariano. El tipo no solo no va a decir con quién la engañó para que dejen de tirar nombres, sino que ahora va a demandar a Rocío Oliva por dar por sentado que fue infiel. No, no, el tipo es un negacionista hasta las últimas consecuencias. Ni torturándolo en Guantánamo te confiesa que cagó a la mujer. Verónica Ojeda sobre Rocío Oliva dijo: ella está acostumbrada a sacar maridos, güey, todo un quilombo. Con la supuesta amante, la fotógrafa Marité de Jesús, la mujer de Kavak leyó un chat que tenía las palabras saliva y fluido. Pero era una fotógrafa o una médica, ¿no? ¿Quién escribe así? ¿La escritora de 50 sombras de Grey? Me lo imagino a Kavak. Intercambiemos nuestras salivas y acurruquémonos en un mar de fluido. Si escribía así Kavak, está bien, tenía 594 chats con mujeres, pero no se la ponía ninguna, ¿eh? La otra supuesta amante era la vestuarista de Polémica en el Bar, que subía este tipo de fotos. Aquí Horacio Kavak, cada vez más lindo. ¿No quería subir una foto haciéndole un pete también y ya está? Y en una foto que subió Belén la vestuarista, Horacio Kavak le puso un fueguito. ¿Eh? No, te digo que vos a Horacio le decís: che, escondete de la policía, y va y se esconde en una comisaría el pelotudo. Es el típico que le decís: che, date vuelta disimulado que atrás hay unas minas. ¿Dónde? A mí me causó gracia tu usuario de Twitter que puso: los celulares no se prestan jamás. Encriptación de memoria interna y SD. Cuando lo dejaste de usar se formatea. Tenés matrimonio para 30 años más. Fin. Y vos entrás a la foto de perfil de este usuario y tiene una foto de Johnny Sins. ¿Pero a quién vas a engañar vos, pajín? A la única que engañaste fue a Pornhub cuando te pajeaste con Xvideos. La mujer de Kavak le dijo, deprimida, a su pareja: me dijiste que tenías ojos para una sola mujer. Sí, pero p***as para todas, le dijo Horacio. Y Mauricio D'Alessandro fue la única persona que lo defendió gratis y arrancó mal y terminó volcando más que la lancha de Scioli. Pero la infidelidad ya no es más un pecado, ¿eh? Le pido perdón. No es un delito, salvo que sea musulmana, ¿no? Que es lo primero que se le pasa por la cabeza a una musulmana infiel. Una piedra, pero no creo que sea un argumento que conforme a alguien que acaba de ser engañado. Es como que entra la mujer al cuarto, lo ve al marido: no te puedes enojar, no estoy cometiendo ningún pecado. Le pido perdón a mis hijos por la cagada que era. Él no fue infiel con los hijos, fue infiel con la mujer. No le va a pedir perdón a los hijos. Los hijos igual a la... Un hombre que no se casó como él, que no asumió el compromiso de la libreta ni nada. ¿Para vos un papel firmado te habilita a cagar o no? Eso es el compromiso, él nunca asumió el compromiso. Con la basura semanal siempre se aprende algo, ¿no? ¿Estás casado, sos infiel, hijo de puta? ¿Estás de novio, sos infiel? Bien ahí, papá. En el reino animal solo hay tres especies que son monógamas. Ay, el pájaro bobo, su nombre lo indica. El caballito de mar, el animal más boludo después de la esponja. El tercero, el chajá, que se eleva 81 metros. El eleva 81 metros y se suicida. La mujer... Ahora va a salir un nuevo programa en National Geographic, la monogamia y su relación con los animales más pelotudos del mundo. Narrado por Matías Alé. ¿Vieron que con la poligamia pasa esto de que todos tenemos la mente abierta hasta que nos ponemos de novio? Cuando estás soltero, no, la monogamia de la edad media, el ser humano no está hecho para estar con una sola persona. Después te pones de novio y ¿qué le pones like a una foto de Hernán Drago, hija de puta? Yo igual los banco, los apoyo, mis respetos. Apoyo la poligamia, apoyo los tríos. El otro día, boludo, casi hago un trío. Solo me faltó conseguir dos personas más. La mujer está destinada a procrear. ¡Cállate y el hombre la boca, a copular! Del lado del hombre en la juguetería del nene hay arco, flecha, pelota, sí. Autos. Del lado de la mujer, bebés. Eso lo único que hay es bebés. Ahora, la mujer lo único que piensa es en procrear. El hombre una bestia copuladora que iba de tribu en tribu copulando. ¿Cómo encerró la mujer en la cárcel del matrimonio al hombre? No se leyó ni un hilo de Twitter. O sea, D'Alessandro hace el curso de género de la UBA y lo desaprueba con menos 5. La cantidad de chistes machistas que debe tirar D'Alessandro en un asado. No, es el que te tira: ayer fui a una marcha feminista y volví con la remera planchada. ¿Viste? Yo en mi libro de chistes tengo un montón de chistes para las mujeres, ¿eh? Después se los puedo pasar, como por ejemplo: ¿qué tienen en común los aniversarios de boda, el punto G y un inodoro? Que los hombres no aciertan con ninguno. Después habló burlando, pero este por lo menos se inmola por plata porque es el abogado, ¿viste, Horacio? Yo no pongo a ninguno de los dos.
dos, como víctimas o victimarios, porque cuando las cosas pasan en una pareja, la responsabilidad es de los dos. En una relación hay 50% de responsabilidad en cada uno de los que la integran. Igual la decisión de portarse mal no es de los dos, es de uno solo de los dos. Sí, pero siempre es un motivo, Caro. No le voy a responder. Que le responda Malena Pichot. Basta. Terminamos con esta última noticia. Fuerte definición de Horacio Kavak. Mi mujer es mi mujer. Sí, bueno, no va a ser la mía. Igual, si fuera la mía, Horacio, yo la cuidaría y jamás en la vida le sería infiel. Pasamos a otro tema. Cacho Fontana está muerto. Muerto de ganas de dejar como un boludo a Luis Ventura, que dijo que había fallecido. ¿Querés chequearlo? No, porque la fuente es irrefutable. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? No, está chequeado. La persona a la que viene es de primera línea. Esta es la fuente de Luis Ventura, ¿no? Los terraplanistas tienen información más chequeada. El que murió fue Cacho Fontana. Me lo terminan de confirmar. Una fuente muy allegada a él. Lo mejor porque ya debe estar con San Pedro pasando alguna publicidad. Esa era su fuente. San Pedro. Le preguntó a San Pedro. San Pedro recibe a Cacho Fontana y le dice: ¿pero cuándo carajo viene Mirta, boludo? Tenemos el cartel de bienvenida hace 25 años. Y apareció Cacho Fontana y dijo: ¡estoy vivo! Yo sabía que las vacunas eran efectivas, no pensé que para tanto, pero Ventura hace 2 semanas en el programa de Andy dijo esto. Escúchenlo porque... ¿Una noticia te arrepentís que haber dado? La muerte del padre de Freddy Villarreal. Lo di en radio, 2 minutos después, Luis, teléfono. Sí, soy el padre de Freddy. No. Eso te va fogueando y te va enseñando la profesión y la vida, de qué manera siempre hay que chequear. Claro, todavía necesita 30 años más de profesión y de vida para entender cómo se tiene que chequear. Cacho Fontana dijo: me tienen para rato. Bueno, tampoco te hagas muchas ilusiones, Cachito. Igual esta noticia la dieron Ángel de Brito, Laura Ufal, Clarín. Laura Ufal puso: sepan disculpar lo de Cacho, pero hasta la familia estaba confundida. Y la hija de Cacho Fontana le pone: Laura, no tengo ningún mensaje tuyo preguntándome por la salud de mi padre. O sea, si no le preguntaron a la hija, ¿quién mierda le preguntaron? Yahoo Respuestas preguntaron. Bueno, me parece que la confusión no es nuestra, sino tuya. Bien puesta, hija de Cacho Fontana. Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos importa. El periodista Gustavo López se la agarró con el streamer Ibai. Para los que no saben quién es Ibai, es un streamer. Parezco la TV Argentina informando. Lo único que tienen que saber de Ibai es que en su stream le hizo notas a jugadores de fútbol como Dybala y el Kun Agüero. Que prefieren 1000 veces hablar con Ibai que con Gustavo López. Es algo muy común porque a los hijos de Gustavo López le pasa lo mismo. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijo este excelentísimo periodista. Che, ¿por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai? Pero Julián, Gustavo. Llamé a Agüero para hablar. ¿Y qué dijo? No, ya la vamos a hacer, Gusti, ya la vamos a hacer. Cuando quiera, pero me ganó Ibai. Ya me gana Ibai, me tengo que retirar, muchachos. Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. 6 millones de seguidores tiene. A mí no me importa. Vos te pones una cintita roja para la envidia y Gustavo López te la destruye solo con mirarla. Una envidia, pero lo peor es que no intenta ocultarla, porque todos tenemos envidia. El tema es que lo ocultamos. Yo también tengo envidia. Yo envidio, por ejemplo, a Roger King. Y no por cómo canta. Que yo en vez de hacer 7 horas de aire, 2 horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes, volver acá a hacer 3 horas, a hacer 23 puntos, soy un boludo, y Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día, y tiene 6 millones de seguidores. Ok. Primero, 7 horas dice que está al aire. Después esto lo remarca también cuando está hablando con Ibai, que le dice: yo laburo 7 horas por día. 7 horas es una hora menos que la jornada laboral en Argentina, Gustavo. Tampoco te creas muy laburante. Segundo, Ibai no está al pedo. Ibai está muy ocupado domando periodistas como vos. Y tercero, si querés hacer contenido rascándote los huevos en tu casa, hacelo. ¿Cuál es el problema? Pon una cámara y empezá a hacerlo. Si sos libre, si nadie te lo impide. El tema es ver cómo te va, porque la única forma de que la gente vea contenido que se hace en tu casa es si en tu casa streamea Coscu. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, no nos da bola a Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes me ganaba la nota Niembro, antes me la ganaba Bonadeo, antes me la ganaba Clo la nota, ahora me la gana Ibai. Sí, pero no. Hay algo. Fue tan viral que el propio Ibai después salió al aire en el programa de Gustavo López y ahí estuviste mal, Ibai, ¿eh? Nunca se debe salir al aire en el programa de tu enemigo, nunca. Yo no lo hubiera hecho.
Como dura 2 minutos, no lo voy a interrumpir porque esto me va a quedar más largo que novela turca. Así que vamos directo. Mucho gusto estar aquí. He liado una Gustavo espectacular. Dices, los jugadores crees que ahora van a los programas por los millones de seguidores que tengamos cada uno. Tú dices que tenías 20.4 de rating en ESPN, Gustavo. No, en la radio. ¿Y aquí cuánto rating tienes? Bastante. Deberían ir a tu programa también, Gustavo. No, es que yo no pedí nota con Dybala. Lo que me llamó la atención, alguien como vos, hable con gente tan grosa. Vos debes ser groso. Yo no te conocía. No tengo nada con vos ni con los streamers. Yo quise realmente saber quién eras vos. Si te molestó, te pido disculpas. Muchas veces los creadores de contenido, streamers o youtubers, hay mucha gente que no respeta el trabajo que hacen porque creen que solo sentarse delante de una cámara, como creo que es el error que tú cometiste, aunque fuese un show radial, ¿no? De la radio. Es decir, no conocen quién soy yo y lo primero que se hace muchas veces es faltar al respeto desde la desinformación. Yo mismo he dicho en mi directo que es normal porque es un mundo muy nuevo. Yo dije, ¿quién es Ibai que habla con todos los jugadores? Porque realmente no lo conozco. Pero te molestaba y te ponía nervioso. No. Es un poco... Es de broma, ¿no? Es un poco un show para llevarle la contra a mis compañeros que todos te elogiaban y todos te decían que eras un fenómeno. Pero, Gustavo, ¿qué es Twitch? La pregunta, Gustavo... Explícame vos, ¿qué es el Twitch? Dale. Tienes 1 millón de seguidores. A mí que me importa. Eso me hizo mucha gracia, Gustavo. Me estaba riendo mucho con eso, lo tengo que decir. O sea, cuando tú vengas... no eres de Boca, Gustavo, ¿no? Yo no digo de qué equipo soy. No tienes nada bueno, Gustavo, ¿eh? Ni de equipo. Cuando me conozca personalmente, por ahí algo bueno tengo, Ibai. Bueno, me toca ponerme serio. La última vez que lo hice fue cuando murió Maradona, así que esto no lo hacía hace mucho, pero vamos a cerrar con una opinión de lo que pasó. Obviamente en la televisión se viene subestimando durante años a lo que hacemos los youtubers, en este caso ahora streamers, porque básicamente nos ven como una competencia y les da mucha bronca lo que hacemos. Le da bronca porque ellos hacen programas con 6 cámaras, 5 productores, jefe de piso, director, reflectorista, maquillador, vestuarista, 30 personas que laburan en un programa que no supera los 3 puntos de rating, que son 300.000 personas, y después viene un youtuber, pone una cámara en su casa y genera más audiencia. Eso no lo soportan, les da mucha bronca. Y no me voy a poner en ese papel de llanto de ¡ay, nos bardean! Porque yo tengo un canal de YouTube en donde bardeo a la gente de la televisión. Estoy haciendo lo mismo que ellos hacen con nosotros. Por lo tanto, digo, sería un hipócrita si acá me indigno por eso. Pero bueno, siempre nos subestiman, esto es así. Inclusive cuando hablan bien de nosotros, cuando quieren decir algo bueno de un youtuber, siempre existe esa subestimación que hasta a veces se da cuando, viste que cada vez que somos noticia, dicen cuánta plata ganamos. Somos el único rubro de actividad privada donde constantemente en los medios argentinos se dice cuánta plata ganamos porque saben que es un dato que indigna a la gente grande. La gente grande ve cuánto gana un youtuber y se pone mal. Entonces siempre te tiran ese dato. Que encima son números completamente exagerados porque lo sacan de Social Blade, que hace análisis como si fuéramos youtubers yankees. Y ellos vieron que nunca se difunde ningún sueldo de ellos porque entre ellos se cuidan, que seguramente también va a indignar a la gente cuando nos enteremos cuánto gana un panelista por estar 2 horas sentado en un programa de televisión. Pero sin embargo nosotros no sabemos si un panelista gana 100 lucas, 50 lucas, no tenemos ni idea. Ahora, cuando hablan de nosotros, sí, ganamos $1.000.000. 200.000 pesos, somos dueños de todo Nordelta. Sí, pienso que esto de Gustavo López lo único que demuestra es que la televisión necesita renovarse de manera urgente, porque si no lo hace va a entrar en una crisis de la cual después va a ser muy difícil salir. Cada vez menos gente ve televisión y eso es un número real que se mide a través del encendido, y eso no es culpa nuestra, no es culpa de los streamers, no es culpa de Netflix, es culpa de la propia televisión que no genera contenido de calidad hace años, porque de repente cuando aparece un contenido de calidad como es MasterChef, que te puede gustar o no, pero no se niega que es de calidad, tiene una producción del carajo, editores buenísimos, una originalidad a la hora de los juegos, y de repente hace 21 puntos de rating, que son números que parecían impensados en este tiempo. La televisión necesita renovación e innovación. Y hay un montón de jóvenes allá afuera que estudiaron diseño, imagen y sonido en la UBA, producción televisiva y un montón de carreras relacionadas con el medio, y ustedes, manga de hijos de remil puta, no hacen ni siquiera entrevistas laborales, porque hace años que se mantienen en un grupo completamente cerrado y la única forma de que entra alguien nuevo es cuando se jubila alguien o se muere. Y encima entran por contacto porque es la única manera de entrar. Entonces, mientras no le den las oportunidades a los pibes y pibas que están allá afuera esperando un lugar porque tienen ideas innovadoras y un montón de ideas nuevas para poderles aportar a ustedes y cambiar las cosas, pero ustedes no le dan las oportunidades, entonces así es muy difícil, muchachos, y se van a terminar muriendo. Esto es tanto detrás de cámara como delante de cámara. Yo estudié dirección y producción de cine, radio y televisión, y desde que arranqué a estudiar hasta ahora, que ya pasaron, no sé, 5 o 6 años, no me enteré nunca de un solo alumno que haya conseguido trabajo en la televisión. Nunca, ni uno.
Los youtubers exitosos argentinos de hace 5 años no son lo mismo de ahora y generalmente ahora están desaparecidos. ¿Por qué esto es así? Porque hay una renovación constante en estas plataformas y eso es lo que hace que cada vez más gente consumiera YouTube. Si acá en YouTube seguiríamos mirando los mismos youtubers de hace 10 años, ya no lo miraría más nadie, buscarían otro lado. Y después cuando intentan hacer una innovación lo hacen en base a la cantidad de seguidores que tienen en Instagram. Y después no te funciona porque vos tenés que tener talento para sostenerte después en la tele. Después llamás a Sol Pérez porque tenía seguidores, llamás a Romina Malaspina a conducir un noticiero. Lanzaron un canal nuevo llamado NetTV, lo lanzaron hace 3 años. Lo único que hicieron fue llamar todas estrellas de la televisión. ¿Para qué? Al pedo, porque no hay ni un programa de NetTV que supere el 0,2 puntos de rating. Llamaron a Pelufo, Pampita, Diego Coro, Leo Montero, todas estrellas de la tele, para que tengan 0.2 puntos de rating. ¿Y por qué entonces no llaman a gente nueva que pueda aportar nuevas ideas si total no tiene ningún riesgo? Si ya con las estrellas no lo ve nadie, pongan gente nueva que quizás la gente lo empiece a ver y si no lo ve, ¿qué importa? Gente, esto fue La Basura Semanal. Nos vemos domingo que viene. Recuerden sacar entradas para mi show y chau.